Presenta este programa Fábrica de Envases Plásticos Mar Plata. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Avicultura en Acción Uruguay. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bueno, Daniel, en unas semanas que han sido bastante caminadas en el sentido de los kilómetros que hemos hecho, lo decimos como un comentario, hemos estado en el Congreso Apícola de la Red Apícola Nacional de Chile, en la provincia de Talagante, y nos encontramos con un amigo de siempre. Seguramente ya la audiencia está sabiendo de quién vamos a hablar. Estamos hablando de Vincent Toledo, de Mariela, su señora, de la familia, la familia titular del criadero de Reinas Toledo en Chile. Y nos estamos acercando rápidamente a lo que será 12 y 13 de agosto, una jornada de capacitación en Colza más Colza, así se llama, donde hay mucho interés por parte de los productores, lo venimos viendo, lo estamos sabiendo, y Vincent está como uno más de los organizadores. Así que, estando ahí, estando con Vincent, aprovechamos para este programa Apicultura en Acción Uruguay, que él nos contara más detalles de cómo será la jornada, y obviamente algún comentario de lo que estábamos viviendo en ese minuto del Congreso Apícola de la Federación Red Apícola Nacional de Chile. Y en el tercer bloque, porque hemos regresado un día martes de Chile y un día y medio después estábamos acompañando una jornada de apicultura organizada en el Iña Las Brujas. Por suerte hemos podido llegar a tiempo, si bien no pudimos quedarnos a las últimas 2-3 horas de la jornada porque teníamos que regresar. Vamos a presentar las primeras imágenes y comentarios de esta jornada que, desde ya lo adelanto, ha sido magnífica. Gracias, Federico. Con este material los invitamos a compartir el programa de hoy. Apicultura en Acción, junto a Vincent Toledo. Vincent, muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Un gusto tenerte acá en Chile. Y bueno, a las órdenes para lo que podamos contestar o responder. Estamos en Chile, bien dicho, en el 23º Congreso Apícola de la Federación Red Nacional Apícola, pero vamos a hablar de Uruguay. Seguramente luego tendremos la oportunidad en Apicultura en Acción Chile de mostrar otro reportaje contigo. Y se ha dado la característica, Vincent, en este año 2022, post-pandemia, aunque la pandemia en sí no está confirmada su finalización 100%, de que hoy día Uruguay tiene una nueva jornada, tendrá una nueva jornada. Tendrá el 12 y 13 de agosto, se viene la jornada de Colza más Colza, de apicultores para apicultores, con el mismo entusiasmo de Colonia, un Colonia que a lo mejor ya lo podemos decir, se vino para quedar. Colonia se va a repetir, va a ser una jornada mucho más grande el año que viene, mucho más integrado. Pero bueno, Junts fue un tema que surgió de la misma jornada, de los mismos apicultores, distintos apicultores de distintas partes del Uruguay, dijeron tenemos que ver el tema de la colza. Colza ha crecido en Uruguay, la superficie ha crecido, tenemos problemas, hay apicultores que logran sacar miel, hay otros apicultores que no logran, se nos produce enjambrazón, se nos achican las colmenas, perdemos reinas, y dijimos, bueno, es un tema que hay que encarar. Y hace un año atrás, Colza más Colza se hizo virtual, con Integración Uruguay Apícola, y esa jornada se hizo conjunto con el INEA, donde se trabajó con expertos y con apicultores, experiencia de apicultores, pero ahora queremos ir al estilo Reina Sui, que es presencial, a salón, pero fundamentalmente a campo también. Permíteme que dé una opinión también, y creo que Jung lo merecía.
después de varios años, Calay también, y es por eso que hay tanta expectativa para lo que sea 12 y 13 de agosto esta jornada, que ya tiene prácticamente todo definido. Está todo definido, los detalles que siempre surgen, la habilidad de solucionar los que no pensamos y que aparecen, pero sí, Calay se lo merece. Calay tiene una historia de organizar actividades y jornadas. Es muy fácil hacer y es muy difícil sostener. Y a veces la circunstancia del año, Uruguay ha pasado momentos muy difíciles apícolamente, y eso ha hecho a lo mejor de que se terminaron todas las ferias en Uruguay. Y esto quiero decirlo y quiero que quede muy claro, porque el grupo de Reina Subway, que es un grupo de criadores de reina, lo que busca es potenciar todo aquello de Uruguay. No busca ser el centro de la apicultura uruguaya, no busca ser el protagonista. Por eso se hizo con la mesa apícola de Colonia, por eso hoy se hace con Calay, y mañana, si se hace en otro lado, se va a hacer con el grupo, se hace en conjunto, se apoya el grupo, y nosotros nos vamos, y lo que va a quedar es para los apicultores que están en esas organizaciones, y es un poco un apoyo que nos sirve a todos. El sector apícola crece con los que crían reinas, los que sacan miel, con los que exportan. Todo el sector es uno. Sin duda que coincido 100%. También hay que decirlo, si no hubiese dado el puntapié inicial en Colonia Valdense, quizás no estaba este segundo tramo en Chun y en los que vengan. Y por eso también es muy meritorio en aquel momento la unión con la mesa apícola, y hoy en día con Calay, y lo que venga, como lo acabas de decir. Sí, bueno, lo lindo es que la mesa apícola está ayudando también. La mesa apícola no es que terminó su jornada y quedó, también está colaborando, y nosotros esperamos que Calay también lo haga, y que vayamos sumando. Si aquí al final es la suma, el que piensa en restar porque quiere protagonismo, creo que no sirve para ningún sector. En la medida que sumamos y que apoyamos, hay otras actividades que se van a hacer en Rivera, hay una que se va a hacer en Las Brujas, y por supuesto que todo el grupo nuestro de productores de reina, porque Reina Subway es eso, productores de reina, entiende que eso es muy importante para la apicultura. Y en la medida que tengamos esa mentalidad de sumar, y que además es Uruguay, pero además la suma con Argentina, porque Maciá y Jun son ciudades hermanadas, van a venir autoridades de Maciá a participar en la jornada. Entonces, eso es lo lindo, donde aprendemos, donde yo sé que van a venir, porque ya me confirmaron algunos apicultores de Mendoza, a la jornada de San Antonio, y aprendemos, y creo que vino una etapa nueva, que ya se ha percibido en Maciá, por ejemplo, se percibe en Malabrigo, por ejemplo, de los que yo conozco, que es no solo esa gran jornada con exposición, teórico, sino que es lo que todos los productores estamos esperando y buscando, que son las dinámicas. Las dinámicas, en el caso de Uruguay, es 50-50. Entonces, eso creo que tiene que venir para quedarse. Está bien, las charlas son necesarias, son parte, pero también son parte de que le demos lugares a productores apícolas con grandes experiencias en los distintos países, que son exitosos en sus países, que logran sacar miel en la colza, como Carlos Glottolini, por ejemplo, y que lo pueda, y que pueda hablar y mostrar, y que tenga además una dinámica para poder, por supuesto no va a sacar miel ahí, pero poder de alguna forma mostrar o manifestar lo que él está diciendo. Hacen posible este programa. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma, www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio, www.bairolati.com.ar. Nombraste a Carlos Crotogini, pero también hay otros nombres ya confirmados para 12 y 13 de agosto. Sí, bueno, hay un video que se hizo con Randy Oliver, que ya está grabado, sobre el escarabajo, que es un tema que no quisimos ser ajeno, pero tampoco quisimos darle más importancia de la que tiene, porque no la tenemos en Uruguay, no la tenemos en Argentina, no la tenemos en Chile todavía, pero está ahí. Entonces, es una nota. Randy Oliver es un reconocido investigador, reconocido internacionalmente, pero nosotros le pedimos al Randy Oliver apicultor, al Randy Oliver, cómo lo ve en su zona, que es en California, al norte, y que nos pusiera un poco desde el punto de vista de un productor, con la visión de un científico. Y es una charla de unos 15 o 20 minutos, que ya está grabado, y que es muy jugoso,
da muchos datos precisos que de repente no está en la biología del escarabajo, que yo entiendo que se hagan, pero yo soy productor, y como productor me interesa, lo veo en internet, se informa, pero a mí me interesa saber qué es lo que le pasó a un apicultor americano cuando llegó, cuando vino, cómo lo está llevando. Además de Randy, bueno, va a estar Gianco Molina, que va a estar acompañado con Walter Tomás, que van a hablar sobre el manejo de la celda, la introducción, el traslado de la celda y de las reinas. Un tema que a lo mejor parece muy sencillo, pero que muchos apicultores tienen problemas de que las celdas se le enfrían, que las pierden, claro, que no saben evaluar por qué se perdieron. Va a haber muchas imágenes en esa presentación. También vamos a tener una actividad sobre el tema de la varroa, de la utilización del oxálico. Probablemente haya otros productos también, se están conversando, pero pensando en que el productor, se habla mucho de cómo utilizar el oxálico, pero además que digamos, ¿cómo lo pongo? Mi colmena está grande, está mediana, está chica, ¿cuántas tiras las pongo? Pero no contarlo con una fotografía, queremos que lo muestren arriba de una colmena. Va a tener eso, va a haber monitoreo, que es un tema que probablemente en cada jornada que Integración y Reinas Uy haga, va a haber monitoreo. La única forma de que los productores nos acostumbremos, y me incluyo, es que esto sea reiterativo, y que cada vez que haya una jornada y una actividad, el monitoreo está, porque donde aparezca varroa, todos sabemos el daño que nos hace y salimos corriendo para ir a ver si yo tengo varroa o no. Entonces el monitoreo probablemente esté en cada una de las jornadas en las distintas épocas del año. Bueno, Carlos Grottolini, que va a hablar de producción de miel, apurado de memoria, porque estoy en las dos jornadas, entonces empiezo a entreverar. Yo voy a estar hablando sobre equilibrado de colmenas, también se va a hacer en el tema del campo. Cristian Baudaña, que también va a hablar sobre multiplicación de abejas. Yo también voy a agregar algo sobre recambio de reina con la multiplicación. Cristian ha sido, y quiero resaltarlo, amigo de Luis, porque el locatario Luis Oliver, aquí Reina Sui, Gianco Molina fue la cabeza junto con Mauricio en Colonia, pero cada uno toma esa bandera, le tocó a Luis tomar Jun. Él es amigo, y al ser amigo de Luis es amigo de todo el grupo. Sí, es verdad. Y bueno, y estamos muy entusiasmados, y también es bueno que veamos otras realidades. Uruguay trata de potenciar los apicultores uruguayos, pero sin negar que hay apicultores que tienen que regalar en su conocimiento. Indudablemente un abanico de conferencias, de práctica, de presencia internacional como la de Randy Oliver, y por lo que uno ha visto, lo que uno palpa, hoy en día estamos todos comunicados vía WhatsApp o como sea, hay mucha expectativa para ese 12 y 13 de agosto, Vincent. Sí, han estado llamando de Argentina mismo, de Brasil han estado preguntando, de Uruguay ya el tema del alojamiento ya está buena parte cubierta, ya tienen que empezar a buscar en las ciudades de los alrededores. Creo que le lleva una ventaja a Colonia. Colonia era el primero, pero la época del año facilita. Los productores en marzo están también con el tema del eucalipto y le complica los movimientos. Y yo creo que por lo menos los 300 que tuvimos en Colonia van a estar. Y como dice Luis Oliver, que no le erró en Colonia, que va a haber más. Sin duda. Vincent, también han tenido y siguen teniendo acompañamiento de empresas que ayudan, porque todo tiene un costo y cuanto más acompañen, mejor. Sí, va a haber, bueno, hay empresas, es una política que hemos tomado hasta ahora, no sé si se va a seguir, nosotros no cobramos los stand, porque queremos fomentar que estén, el Uruguay no tiene esa costumbre, queremos que estén, pero le pedimos una donación, le pedimos una donación en productos y si puede, una donación extra que no busca hacer nada más que para, porque la jornada igual tiene un costo importante, igual se está trabajando con Néstor Causa, con la comisión asesora y se está buscando un fondo por ese lado también.
Pero bueno, eso es un poco la realidad de las empresas que estén, que se muestren, que los apicultores tengan esa posibilidad de intercambiar. Y lo que es más importante es que también nos hace producir una dinámica, ¿no? Nos superó en Colonia, ahora nos organizamos un poquito mejor en Yun, pero también van a estar los reconocimientos para los productores, pero también van a estar los premios. Ya tenemos elegido, que no lo puedo decir, no, porque claro, es sorpresa. Pero también va a haber premios esta vez, más que por la pregunta, sino por las buenas preguntas. Porque queremos fomentar que el apicultor no se siente ahí, sino que el apicultor intervenga, que participe. Y para eso tenemos que generar, es como el monitoreo de la barroa, tenemos que generar una costumbre. Ah, van a dar otra vez. Sí, vamos a dar otra vez monitoreo. Y vamos a premiar a aquellos productores que se animan a preguntar y que produzca la dinámica. Porque la jornada de Yun busca, como fue Colonia, una jornada de apicultores para apicultores. Y eso es que participen, no es sentarse a escuchar un orador, sino que esto sea una dinámica. Cerramos este reportaje, lo estamos grabando este viernes 22 de julio, aquí en Talagante, en el 23º Congreso de la RAN. Mañana te tiene como disertante al Vincent Toledo, el titular junto a su familia del criadero de reinas Toledo aquí en Chile. Y nos reencontraremos personalmente 12 y 13 de agosto en Yung. Pido disculpas por no poder acompañarte 5 y 6 en San Antonio, en la cuarta jornada apícola provincial de San Antonio aquí en Chile, porque estaremos en Chaco, Argentina, en otra jornada. Pero seguramente será todo bueno y nos reencontramos entonces en Yung. Y para no perder, el próximo año, la misma fecha, ya estamos asegurado en cámaras. Sí. Y tenemos que dejar la nota ya, Federico, porque está más lindo acá el solcito que adentro del salón, me parece. Sigamos con la nota entonces. Gracias, Vince. A las órdenes. ¿Hacen posible este programa? Nos unen muchas cosas. La historia, varios puentes y la pasión por el tango. Pero ahora también nos une Marplast, la primera empresa argentina, uruguaya, de envases plásticos del Mercosur. Marplast cuenta con fábrica propia en Montevideo y 19 distribuidores en todo el país. Marplast, además de sus reconocidas líneas para cosmética, industria y alimentos, presenta su línea apícola, envases de PET en 250 gramos, 500 gramos, 1 kilo y 2 kilos, tapa, rosca y a presión con precinto de seguridad inviolable incorporado, stock permanente, también osos, dosificadores y más. Marplast, líder en fabricación de envases plásticos a nivel mundial. Marplast, única empresa en incorporar tecnología a la apicultura. Y continuando con el programa de hoy, en este tercer bloque, Federico, bueno, como comentabas en el inicio, estuviste en el Línea de las Brujas, donde hubo una jornada apícola muy importante. Así es, Daniel. El título de la jornada, súper interesante, era Desafíos y oportunidades para la apicultura en un contexto de transformación. Antes de hablar de ese tema, yo quiero hacer en nombre de nuestro equipo periodístico un agradecimiento muy especial a un productor. Lo conocemos desde hace bastante tiempo, hemos estrechado un poco la cercanía desde hace, yo diría, un año y medio atrás. Estamos hablando de Alejandro Fachola. Él sabe por qué lo estoy diciendo, pero ha tenido primero la gentileza de mantenernos informados desde que comenzó a plantearse la posibilidad de esta jornada en Línea Las Brujas. Y después, estando en la jornada de Línea, tuvo un gesto súper importante para con nuestro equipo de trabajo. Así que, Alejandro, muchísimas gracias, porque primero por el gesto, por lo inesperado y porque a veces no alcanzan las palabras para el agradecimiento. Y bueno, esta jornada, Daniel, lo primero que debemos decir es que un éxito total, por muchos motivos. Primero, porque la apicultura pospandemia estaba necesitando, y de hecho, no solo en Uruguay, ha sucedido también en Argentina y en Chile también, estas jornadas presenciales son súper importantes. Súper importantes por los temas y los disertantes, pero también el contacto personal entre un productor y otro. La necesidad que tenía el apicultor de juntarse con otro apicultor, discutir, charlar sobre la apicultura. Es verdad, Daniel. Entonces, partiendo de esa opinión, que creo que todos los que nosotros mismos ahora y los que estuvimos ahí compartimos, debemos decir que la organización fue perfecta.
fue perfecta desde el primer minuto hasta el minuto que estuvimos nosotros, y seguramente las dos o tres horas que faltaban que después de que nosotros partimos ha sido igual. El INEA, Las Brujas, el lugar es espectacular, la estación experimental es espectacular, el auditorio es espectacular, estaba completo. Yo no pregunté exactamente la cantidad de asistentes, pero por lo que uno veía, no menos de 120 asistentes en esa sala, en la sala principal, y una sala contigua donde se veía en simultáneo, más allá de que también se podía estar viendo vía internet, pero como presencial de productores que fueron desde muchos lugares de Uruguay, no menos de 150 y quizás algo más era la cantidad de asistentes a la jornada, que de todas maneras ese jueves 28 quizás hubiese tenido algo más, porque el clima hasta el mediodía de ese día fue totalmente adverso, y el que tiene que salir por camino de tierra, sí, en Uruguay, en Argentina, en Chile o donde sea, salir del campo con tierra es difícil, porque no sabes si va a seguir lloviendo, sí, o cómo va a suceder. El clima acompañó después del mediodía, no llovió más, enseguida sopló viento, salió algo de sol y empezó a orear, pero bueno, ya estábamos ahí. Los temas, todos fundamentales, todos. Primero la recepción por parte de las autoridades, de línea y demás, y después cada uno de los temas. Algunos más interesantes para un productor, otros para otro productor, pero todos en general, sin ninguna duda, han sido interesantes. Se plantearon temas de sanidad de la colmena. Primero se presentó cómo está Uruguay hoy en cuanto a cantidad de colmenas y demás. Después se presentaron temas muy, muy particulares, muy específicos en cuanto a Barroa, lo que americana y demás. Estos son parte de lo que es la investigación, que la hay y mucha en Uruguay, sin duda, bienvenido por eso. Después se presentaron temas de cómo puede ser miel de eucaliptus, particularmente las características y demás. Tema mercado internacional con Christophe Leritier. Temas específicos como puede ser el mielato en sorgo, la miel de mielato en sorgo, que lo presentó la investigadora a cargo, Estela Santos, y también hizo un comentario luego Felipe Arburúa, uno de los exportadores de Uruguay, conocidos por todos nosotros, conocidos por los productores, en cuanto a qué pasa hacia el exterior o qué pasó cuando comenzó a ver, como ha pasado también en Argentina, miel de sorgo, que terminó siendo un mielato, y había que demostrarlo. Por suerte se pudo demostrar, pero tiene sus complicaciones, claro, tiene su complejidad en cuanto a la comercialización de esa miel hacia el exterior, ha pasado también en otros países. Así que bueno, es un poco los primeros comentarios e imágenes que estamos mostrando. La organización, lo dijimos, perfecta, desde la recepción con café y demás cosas, con el almuerzo perfectamente preparado, con los tiempos que se fueron tratando de respetar y de hecho se hicieron, y fundamental con la asistencia de productores. Productores, muchos de ellos, que nos hacían referencia que en pocos días más, como lo decía Vincent, 12 y 13, muchos estaremos en Yung acompañando esa jornada de capacitación de apicultura en colza más colza, Daniel. Gracias, Federico. Vamos a un corte comercial y volvemos con el cierre del programa. Hacen posible este programa. Nos unen muchas cosas. La historia, varios puentes y la pasión por el tango, pero ahora también nos une Marplast, la primera empresa argentina, uruguaya, de envases plásticos del Mercosur. Marplast cuenta con fábrica propia en Montevideo y 19 distribuidores en todo el país. Marplast, además de sus reconocidas líneas para cosmética, industria y alimentos, presenta su línea apícola. Envases de PET en 250 gramos, 500 gramos, 1 kilo y 2 kilos. Tapa, rosca y a presión con precinto de seguridad inviolable incorporado. Stock permanente. También osos, dosificadores y más. Marplast, líder en fabricación de envases plásticos a nivel mundial. Marplast, única empresa en incorporar tecnología a la apicultura. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma, www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio, www.bairolati.com.ar.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Federico, bueno, recordar por supuesto la jornada de Jung. Lo decíamos hace segundos atrás, 12 y 13, con una organización que viene trabajando y mucho, con un acompañamiento de muchos sectores también, con gente que está sponsorizando la jornada, con muchos productores, como lo decíamos, que están ávidos de participar. El puntapié inicial, opinión personal, ha sido Colonia Valdense, y de ahí en más es lo que viene sucediendo. Habrá otras jornadas más en Rivera, ya estaremos dando información al respecto cuando tengamos más detalles. El 12 y 13 de junio en Jung, una de las empresas, y es una información que queremos dar, perdón, 12 y 13 de agosto en Jung, es que una de las empresas que auspician la jornada es Marplas, y Marplas informa a todos los productores, a todos los que están ya utilizando los productos de Marplas, que a partir de ahora, de agosto, toda la línea apícola de Marplas estará disponible ya para Uruguay. Toda la línea apícola de Marplas estará disponible en Uruguay, y además también estarán las rejillas excluidoras plásticas disponibles también en Uruguay. A partir de agosto, ya el que quiera comunicar si necesite los productos, está toda la línea apícola, Daniel, de Marplas. Federico, para nuestro próximo programa. Bueno, hemos grabado una nota con Felipe Arburúa. Como lo decíamos, lo conocemos a Felipe, en el caso particular nuestro, desde hace 20 años como mínimo, está siempre igual el pequeño gigante, pero la verdad que es una nota donde Felipe se prestó a comentarnos todos los detalles, a contestar todo lo que pudimos preguntar, porque siempre lo ha hecho y nosotros lo agradecemos. Será tema central para primer y segundo bloque de nuestro próximo programa, y seguramente ya comenzaremos a presentar la jornada de Jung. Gracias, Federico. Con todo este material, entonces, nos esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción Uruguay. Presentó este programa Fábrica de Envases Plásticos Marplat. Thank you.